¿Qué tal, señores? A una semana de celebrar la festividad de Todos los Santos y de los fieles difuntos, hoy nuestro programa del Puerta Abierta quiere ligarse a uno de los negocios pues que también están ligados a esta festividad, el sector del mármol. Vamos a conocer a uno de los marmolistas de nuestra localidad. Concretamente, nos hemos venido hasta la empresa Mármoles Sánchez. Llevan trabajando en el sector durante muchos años. Hoy por hoy es Sebe Sánchez Alarcos quien regenta este establecimiento, esta empresa, pero es de carácter familiar. Nosotros queremos conocer un poquito más acerca no solo de los trabajos relacionados con el cementerio, sino con muchas otras perspectivas, un gran abanico de posibilidades que se abre con el mármol, el granito y estos materiales que aquí se trabajan. Vamos a que nos lo expliquen. Bueno, pues interrumpimos un poco a Sebe de su trabajo porque queremos precisamente que sea él quien nos guíe por este tour que vamos a hacer por la empresa. Sebe, buenos días. Buenos días. Bueno, pues Sebe lleva trabajando en este negocio, ¿cuánto tiempo, Sebe? Pues fijo, 25 años. 25 años, sí. Ya las bodas de plata, por así decirlo, ¿no? Este año son las bodas de plata. Bueno, un negocio familiar, ¿no? Porque a mí me gustaría pues preguntarte de qué te surge a ti también pues este interés y cómo son los orígenes de Mármoles Sánchez. Pues los orígenes datan del 1969, empezó a ser esto un taller de piedra artificial, lo formó mi padre con mi tío, luego con el paso del tiempo fue mi padre el que siguió con el negocio y bueno, empezamos en la calle San Isidro, aquí llevamos desde el año 97 más o menos y bueno, pues siguió, empezó, ya te digo, dejó un poquito de lado ya la piedra artificial, que fue lo que se empezó a trabajar y ya pues se quedó en desuso, porque ya vinieron pues los granitos, mármoles, cada vez venían más de un montón de sitios, tanto de aquí de España como de fuera, como del exterior. Y bueno, pues desde entonces, yo luego ya con 14 años, terminé los estudios y bueno, pues mucho antes de esos 14 años pues iba en los veranos y tal. Ya estaba presente. Sí, ya estaba por aquí, pues muchas veces pues a ayudar a lo que podía o incluso pues a atender el teléfono o a la gente que viniese y tal. Y bueno, pues desde entonces pues estoy aquí y me gusta, la verdad, porque es lo que he hecho durante todo este tiempo. Y bueno, pues aquí sigo. Aquí seguimos y cumpliendo ya, como hemos dicho, las bodas de plata. Sebe, es un negocio que ha ido, por lo que he observado, cambiando o evolucionando conforme las modas de esa piedra artificial que decías, se evoluciona al mármol y granito. ¿Qué diferencia hay entre un elemento, unos materiales y otros? Pues la piedra artificial, por ejemplo, para el tema de cementerio, es una piedra que se fabricaba con cemento, con china. Luego se hacía como un armazón de varilla, todo lo que es alrededor, para lápidas, para revestimientos de paredes y tal. Y bueno, pues vino el granito, y el granito es eterno, por decirlo de alguna forma, pues se puede lavar muy bien, tiene muy buena limpieza, no se le va el brillo, a lo que la piedra artificial, pues todo eso pues para el exterior pues se fue dejando pues prácticamente por eso.
no perdía porque claro. Perdía todas esas, sí. Esas características. Sí. Bueno, los trabajos se ve que realizáis fundamentalmente son siempre ligados al servicio funerario. Pues no, hacemos de todo. Uh-huh. Hacemos desde trabajos de cementerio, todo, lo que es inscripciones, tanto grabadas como en bronce. Hacemos lo que es el sitio completo, por decirlo de alguna forma, revestirlo de piedra, tanto lápida, pedestales, reparación de cualquier jarrón. Ahora, por ejemplo, para esta fecha viene alguien que a lo mejor pues, se la ha roto o lo que sea, pues se hace cualquier tipo de reparación. Y luego ya pues lo que hacemos es cualquier otro tipo de obra, por ejemplo, de obra tanto para particulares, hacemos desde fachadas, escaleras, vierte aguas para las ventanas, gradas de calle, hacemos también barras como puede ser esa que estamos que tengo ahí terminada. Es una, sí, es una barra para un bar, para un restaurante. Y también pues la hacemos, la instalamos, encimeras de cocina, también las trabajamos en los distintos materiales, en granitos, en cuarzos, pues ya te digo. Y luego pues cualquier elemento de decoración, como puede ser mesas, jarrones, para viviendas, en fin, pues... Que podemos decir que vamos, que es un que no solo nos centramos en esos trabajos de cementerio, sino que a lo largo de todo el año esta empresa no para, por así decirlo. Yo le digo muchas veces a la gente que no, vamos, que no se pongan ellos límites, que si alguna vez ellos quieren o tienen en mente alguna cosa, pues que me digan qué tipo de proyecto quieren hacer, tanto de decoración como de cualquier otro tipo, y bueno, pues se puede estudiar y llevarlo a cabo pues en el material que más o menos nos elijan y que lo permita hacerlo, pues se puede hacer. Ahora, como novedad, estamos haciendo platos de mármol, platos para comer, y bueno, pues para restaurantes y para incluso para uso particular y tal, pues me están preguntando y bueno, pues tiene bastante aceptación, por lo menos ahora en principio. O sea, ¿es un trabajo creativo este, ese, por parte vuestra también, o aquellos que llegan aquí ya llegan con unas ideas claras, o deja un poquito también a vuestra profesionalidad el hecho de ofrecerles el producto? Hay gente que se deja de aconsejar, es como todo, hay gente que se deja más de aconsejar por los profesionales, en este caso nosotros, y hay gente que a lo mejor ya viene con una idea definida, que ya viene sabiendo qué tipo de, por ejemplo, en cuanto a encimeras de cocina se refiere, pues ahora las tiendas de cocina pues tienen también los mismos muestrarios que podemos tener nosotros, uh-huh, de materiales. Pero claro, nosotros sí que sabemos realmente qué tipo de material se trabaja mejor o se trabaja peor, porque somos nosotros los que lo elaboramos. Entonces, pues muchas veces la gente pues te pide ese pequeño consejo: oye, he visto este material en tal tienda de cocina o en tal, pero quiero que me digas qué tal es, cómo se comporta o qué, las características y todo eso. Que al fin y al cabo, pues nosotros somos los profesionales y somos los que tratamos con él. Los que más conocéis el material. Vamos también a acercarnos por aquí, señores, porque antes también se ve, lo decía, el hecho de que están trabajando novedades relacionadas pues con platos, también en este material, en mármol. Háblanos un poquito de esto. Se ve. Pues sí, esto, vamos a ver, pues mira, son unos platos que estamos haciendo de mármol. Se puede hacer como los elaboramos nosotros, en cualquier tipo de medida, uh-huh, tanto en un plato, por decirlo de alguna forma, plato llano, grande, o bajo plato, uh-huh, que se le llama. Luego se puede hacer también el plato de postre, que ahora mismo no lo tengo aquí en exposición, pero vamos, lo tengo pequeño, también, uh-huh, sí, más pequeño. El plato hondo no es plato sopero, se puede decir que es a lo mejor un plato para presentación de alguna... de algún tipo de comida, uh-huh, que la pongan tipo minimalista a lo mejor, por decirlo de alguna forma. Sí. En fin, pues hay, ya te digo... De todo tipo de material que haya, no solamente estos que hay aquí, sino en cualquier tipo de... Esta, por ejemplo, es otra bandeja, uh-huh, que hemos hecho pues a modo de centro de mesa o bandeja para cualquier otro tipo de uso, ¿vale? Pues
Abrirse nuevos terrenos, sí, nuevos campos. Abrir nuevos campos porque siempre hay que estar innovando, siempre hay que estar ofreciendo nuevas cosas. La gente siempre quiere ver algo que no sea lo más usual, por decirlo de alguna forma, que no haya visto normalmente. Y bueno, pues esto está teniendo bastante aceptación. Y solo aquí, señores, exposición aquí, sobre todo en la empresa, pero también nos has comentado que hay algunos comercios en el municipio, algunos escaparates donde también se da a conocer este pues material, ¿no? Sí, nuestros en trabajos. Principio aquí, de momento no lo sé. En Alcázar creo que es seguro, para ahora para la campaña de Navidad, uh-huh. Esta gama de platos la van a presentar, entonces uh-huh. pues... Vayamos cogiendo ya, señores, que está muy próxima la Navidad. Vamos a hablar también, Sebe, del material y de la extracción del mármol y del granito, porque sí nos gustaría saber pues cómo se desarrolla ese proceso desde las canteras hasta que llega aquí al taller. Pues en las canteras se sacan los bloques por medio de unos barrenos, se van sacando bloques de dimensiones grandes, a lo mejor por lo que tienen las tablas de largo son más o menos de 3 metros, según qué tipo de material, permite unos parámetros de largura y de altura y todo eso, y luego una vez se extrae ese bloque, se pasa a unas rozadoras, se corta el bloque por medio de unas rozadoras de hilo uh-huh. y luego pasa a unos telares, que es donde ya se perfila el material y se cortan las tablas para luego pasar a las pulidoras y luego ya pues el almacenaje en los talleres en los almacenes que nos distribuyen a nosotros y según les vayamos pidiendo a nosotros pues nos van trayendo material según la demanda que haya. Hay materiales que tienen más demanda, hay otros materiales que no tienen tanta demanda y a lo mejor pues el proceso desde que se trae aquí es más largo, porque a lo mejor no lo hay en cantera en ese momento, en fin. ¿Es un proceso? ¿Muchos proveedores? Pues por aquí, por la zona, trabajamos con 4 o 5 proveedores uh-huh. por aquí alrededor. ¿Y qué material así tiene más salida o cuál puede ser el más demandado? Pues para cementerio, sobre todo, el granito gris. El granito gris es un granito que no es demasiado oscuro y para el cementerio, sobre todo, que está al aire libre y hay gente que a lo mejor hay gente que viene todos los días a limpiar su sitio de cementerio porque hay gente que viene todos los días y lo limpia y lo tiene impoluto, pero hay gente que a lo mejor pues se pasa incluso de año en año, ahora para la fecha de los santos, y el granito gris te ofrece que bueno, pues al no ser un granito demasiado oscuro, pues no se nota mucho la suciedad y prácticamente pues durante el año pues está limpio prácticamente, o sea que, y el granito gris, ya te digo, para el cementerio es uno de los que más se demanda a la gente, a no ser que alguien te quiera pedir otro tipo de granito que no esté visto o tal, pero vamos. Se ve. ¿Y cómo se comporta la gente en relacionada con este sector? Estamos hablando pues que es prácticamente o que está muy ligado a los servicios de cementerios, servicios funerarios. ¿Existe desconocimiento por parte del público sobre este sector? ¿La gente se interesa o deja un poquito de lado lo que son esas prácticas por otras cosas más imprescindibles para ellos? Pues hombre, en el cementerio es prescindible prácticamente todo, para la mayoría de la gente, o a lo mejor es aquí en nuestra localidad. La gente que quiere algo sencillo, se muere algún familiar o lo que sea, le pone a lo mejor lo que es la lápida, le pone su inscripción en plan más sencillo, y a lo mejor no se quiere gastar más dinero, a lo mejor en lo que es revestirlo, ponerle ya unos vierteados, ponerle un frente a lo mejor más o menos bonito y tal, y a lo mejor pues es más prescindible en ese sentido, más prescindible. En otros trabajos pues te digo lo mismo, porque nosotros, claro, una encimera, si nos vamos al caso de las encimeras de cocina o de baño, pues claro, una encimera de baño o de cocina pues no es imprescindible, porque evidentemente en cuanto a precio se refiere, no podemos hacer competencia con encimeras de madera, que son mucho más económicas. La duración también es menos que en un granito o en un cuarzo,
que puede ser. Entonces, pues claro, es más prescindible en ese sentido. Hay gente que viene con la idea de que quiere su encimera de granito o la quiere de cuarzo y no va a poner una de madera. Pero hay gente que, pues según la economía de cada familia, pues así se gasta. Pero vamos, también hay gamas tanto de granitos como de cuarzos bastante económicas y por poco más a lo mejor de lo que puede costar una encimera de madera, pues tienes una encimera de cuarzo o de granito y lo tienes para siempre. Hemos estado acompañando, señores, a Sebe estos días al cementerio y hemos tratado con él pues algunos de los trabajos que realiza. Hemos venido también aquí al taller y nos gustaría, Sebe, pues que nos explicaras un poquito cómo es ese proceso. Lo primero, ¿cuánto tiempo estáis trabajando? Porque me supongo que estos meses, cercanos ya a lo que es la festividad de los santos, el trabajo se incrementa porque serán más las personas que vengan para poner a punto de cara a la festividad los sitios, ¿no? Sí, claro, sobre todo hay gente que a lo mejor pues ahora llegan estas fechas y quiere tener, pues a lo mejor se les ha olvidado, o lo han ido dejando, la inscripción de ese familiar, que a lo mejor han dicho, anda, pues vamos a poner la inscripción, que fíjate, va a llegar la fecha y no va a tener la inscripción puesta. Y entonces, pues ahora estos días pues son de más ajetreo, siempre viene a última hora o para ponerle algún tipo de fotografía o, en fin, esos pequeños detalles. Las obras completas, pues siempre te las encargan a lo mejor un par de meses antes y todo eso, lo que es el tema de obra completa de cementerio, te las encargan a lo mejor para verano, de cara ya a estos meses de los santos y todo eso, para que esté... Pues hemos llegado ultimando lo que era el nombre sobre una de esas lápidas, pero así me gustaría que nos explicaras un poco, pues hasta que a eso llega, cómo ha pasado por la máquina, ¿sí? Pues la lápida no la traemos, evidentemente, del cementerio, no la traemos hasta aquí, hasta nuestro taller, y la cogemos, la metemos en esta máquina, por aquí, por esta puerta lateral, entra por aquí, por estos rodillos, se va deslizando, y entra aquí dentro, donde con esta pistola, aquí hay un depósito que lleva un abrasivo, que se llama escorindón, es un abrasivo, es una arena abrasiva, y luego ya pues se le pega el vinilo que hemos visto antes que he retirado, donde ya están el nombre y todo eso, los datos, y se cierra esta compuerta, y por este cristal, aquí se meten las manos, se coge la pistola que hemos visto anteriormente, y ya pues, con la luz evidentemente, pues se va grabando la inscripción y se le da la profundidad, pues más o menos una profundidad que esté bien, mejor medio centímetro se le da y todo eso para que la pintura perdure, que no sea una inscripción que se quede muy superficial, porque cuanto más superficial se quede, pues antes se le va esa pintura que luego le damos para que realce la inscripción y se pueda leer bien. Ajá, muy bien. Eso sobre ese todo. Sería el proceso en cuanto a lo que es los grabados que hacemos, las inscripciones grabadas. Bueno, ¿vale? También tienes otro, ¿verdad? Sí, esto es un pedestal que hemos estado armando estos días, el cual pues estaba deteriorado porque ya en el cementerio habían pasado cerca de 30 o 35 años por él y estaba en muy mal estado. Lo hemos estado reparando, reforzando, lo hemos tenido que armar por completo porque estaba suelto por todos lados, y bueno, pues está ya prácticamente pues terminado para llegar e instalarlo en su sitio. Es un material eterno, señores, pero que claro, el tiempo también hace estragos claro, en él, y hay que darle siempre una vuelta para... Sí, el material no se deteriora, pero lo que es el ensamblaje, por decirlo de alguna forma, pues sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esto estará como en todo, lo hemos dicho, habrá gente aquí pues que en este tipo de trabajos también pues deje todo el dinero que tenga que dejar porque quiere que sus familiares descansen en paz de la mejor manera posible y con
con sitios pues a todo lujo, ¿no? Porque podemos ver pues que los habrá desde los más humildes hasta aquellos que piden de todo, ¿no? Lo que digo, hay gente que me dice muchas veces en tono de guasa, por decirlo de alguna forma, dice, vengo a que me hagas ya la última casa. Entonces, porque a lo mejor no tiene, han comprado el sitio y lo que quieren es tenerlo, en vez de tenerlo en cemento, que es como lo compran, pues quieren tenerlo ya arreglado totalmente, desde abajo hasta arriba, y vienen ya a elegirlo, y muchas veces pues me dicen eso, dice, antes de que lo elijan por ahí mis hijos o mis descendientes y ya tal, no sé qué, dice, pues ya lo elijo yo, dice, y ya, dice, me gasto yo el dinero en mi última vivienda. Se dejan las cosas hechas, se dejan las cosas hechas. Sí, sí. Bueno, pues como bien decía Sebe, empezaron en la calle San Isidro, pero ahora están aquí, en la calle Concepción, muy cercanos a lo que es el cementerio municipal, y como habrán observado, con trabajos de todo tipo, no solo funerarios, sino como ven, que están presentes en el día a día que todos tenemos en nuestras casas, en las cocinas, en los baños, y como bien decía Sebe, en todo aquello que ustedes piensen y ellos puedan darle en forma, pues seguro que aquí en Mármoles Sánchez lo consiguen. Bueno, pues son 25 años, como decía Sebe, pero muchos más los que quedan por delante. A mí sí me gustaría, Sebe, pues si quieres, aquellas personas que nos están viendo, pues eso, dirígete a ellas, háblales de qué es lo que van a poder encontrar aquí en Mármoles Sánchez. Y pues pueden encontrar lo que más o menos han visto ahora, pero prácticamente lo que tengan en su mente, pues cualquier cosa que se les haya ocurrido, pues que vengan, que me lo digan, que yo les atenderé con mucho gusto, les daré presupuesto sin compromiso totalmente, y bueno, pues que aquí estamos para lo que necesiten, para todo lo que necesiten. Pues ya lo saben, señores, hoy ha sido este nuestro Puerta Abierta, el dedicado a un sector pues que algunas veces pasa por alto, está un poquito más desconocido, pero queríamos también demostrarles que existen empresas en nuestro municipio que le llevan trabajando desde hace muchos años y siempre dándoles la mejor calidad. Pues Sebe, un placer haber hablado estos minutos contigo, y lo dicho, que a seguir adelante muchos años más. Muchas gracias, aquí tenéis vuestra casa. Sí, la semana que viene mucho más. Bueno, la semana que viene es Día de los Santos, precisamente el jueves que viene, el día 1, haremos un parón en nuestros programas para ofrecerles un especial y retomamos, como digo, a partir del día 8. Nos vemos entonces.